Dios, justo José de Urquiza. Hola, Clarita. Hola, Moni, pero qué cosa, cada vez que vos venís yo salgo. Ah, pero qué lástima. Bueno, igual de todas maneras yo venía a verla a Betty por el tema del Vasquito, ¿viste? Estoy con unos problemas con ese. Me imagino, sí, pero Betty no tiene más el estudio acá, Moni, está en lo de Ciro. Ah, sí. ¿No tiene más? No sabía. No. Bueno. ¿Salimos juntas? Sí, porque yo voy para allá entonces a verla. Yo en 5 minutos agarro la camioneta, me voy hasta lo de Clarita, cargo toda la cosa del estudio de Betty y la traigo para acá. Lo que me llama poderosamente la atención, esta forma así, repentina, rápida, ¿cómo las cosas pueden pasar de un día para el otro? Sí, es cierto. ¿Qué pasó? ¿Que se pelearon con Clarita? Prefiero reservarme los detalles si no les molesta. Que les alcance con saber que la amistad con Clara se terminó. Es más, pienso... ¿Cómo pude yo considerar amiga a esa mujer? No digas eso, querida. Pues yo estoy segura que en cualquier momento se piden perdón y ya... No, ni ebria ni dormida le pido perdón. Es ella la que tiene que pedirle a Dios de rodillas que la perdone. Mira, esto está todo muy lindo, pero resulta que cada vez que vos te peleas con alguien es Ciro el que tiene que cazar la camioneta, ir a buscarlo a Bártulo, llevarlo, traerlo. Ya pasó con el Piña Guevara. Sí, y ahora va a pasar con la pobre Clarita. No, esa de pobre no tiene nada, cuñado, ¿eh? Y si no querés hacerme el favor o no podés, no te preocupes, llamo a otro fletero. No, quédate tranquila, que vos sabés que Ciro D'Alessandro no deja a nadie en la estacada. Y menos que menos si se trata de alguien de la familia. Pero desde ya te tiro una reflexión. Si la amistad entre Clarita y vos se llega a romper, ambas van a cometer un error del cual no van a terminar de arrepentirse durante toda su vida. ¡Escuchalo! ¿Cómo te fue con lo de Rivera? No hablemos de eso, Walter. Hay tantas cosas que podemos charlar. Pará, merezco una explicación, por lo menos. Yo te conseguí el teléfono. Sí, es verdad. No, nada, arruiné todo. Soy una tonta. Arruiné todo, sí, porque... Nada, bueno, fue un mal momento. No sé, algún día te lo voy a explicar porque es muy largo todo y qué sé yo. Pero bueno, nada. Rivera no me imagino que no va a querer verme nunca más. No, fue un mal... Bueno, pará, no te da más problemas. Estás así como... No te da que... problemas. Yo, si querés... La pasé mal. Yo no lo conozco al tipo este Rivera, pero si querés puedo ir a hablar con él. No. Y soluciono todo enseguida. No, gracias, Walter, pero no, por favor, no hagas eso porque no debe querer verme más. Así que no. Bueno, entonces no perdiste nada, Camila. Si el tipo ese no te tomó, debe ser un salame de cuarta. Y para tener jefe salame, mejor no tener jefes, estar tranquila, ¿no? Sí, puede ser. ¿Está rico el yogur light, gorda? Gorda, infeliz, se mate para abajo de la mesa, vas a ver a la gorda. Tarado, qué gorda. ¿Para qué, loco? Che, Soli. ¿Es gorda o no, es flaca? Ay, Valentín, no me digas así esas cosas. Yo no lo conozco. ¡Qué te hace la estúpida! Se lo conoce hasta las amigas, a mi hermano, ¿no? Saltá, canguro, que te va a pegar una patada en el palar, vas a hacer un flip-flap para atrás, infeliz. Ya, no, fuera de joda, loco. Hacete un sabuchito de jamón y queso. Si no, así de bilucho no me dura ni un round. La vuelta haciendo mal con el muerto, está medio tarado, primo. ¿Qué un round? Te voy a matar, infeliz. En el primer round con un muñequito de carmen te tiro así, ping al piso. ¿Qué? ¿Como el pelado tuyo con bufanda de cuero que no se para nunca? ¿Y vos de qué te reí, tarada? Que te vi mil veces a los besos con el pelado. Sí, doctor. Yo entiendo lo que me dice, doctor. Pero a mí la nena me tiene preocupado, ¿sabes? Sí, pero doctor, pero ¿cómo me pide que tenga paciencia, doctor? Pero hace más de 10 días que mi hija está internada, ¿o no? No entiende que hace más de 10 días que está internada mi hija. ¿Pero qué quiere que espere? ¿Que mi hija esté peor? Pero... Está bien, doctor, gracias. Gracias. ¿Cómo se nota que no tenés hija? ¡Ah! Hola, Mario. Betty. ¿Estás ocupado? No, lo que pasa es que no tengo nada, pero... Vení, pasá. ¿Cómo está la nena? ¿La nena? Y la nena está más o menos, ¿sabes? Están haciendo todo tipo de estudios, ¿viste?
pero no la pega. No va ni para atrás ni para adelante. Y está mal, no está bien. Así que, bueno, no sé, qué sé yo. Lo único que sé es que si le pasa algo a mi hija, yo me mato. Es lo único que sé. No, pará, trata de calmarte. Yo sé que es fácil decirlo de afuera, pero no te queda otra. ¿Qué vas a hacer? ¿Está internada en un buen lugar? Sí, está en una clínica de primera. Y además la vieron unos médicos del hospital de niños, ¿viste? Pero lo que pasa es que todavía no la pegan con el diagnóstico. Así que me dicen que tengo que esperar, pero bueno. Mientras tanto, es como que la nena está ahí, ¿viste? Sola y no está bien y... Está bien, está bien. Vos tenés que tener fe, ¿eh? Sí. Los chicos siempre tienen un Dios aparte. Así que tenés fe. Sí. Discúlpame, ¿no? Que venga a hablarte de esto justo ahora. Pero quería avisarte que es muy probable, casi seguro, que voy a derivar tu juicio de divorcio a una colega. No, Betty, no, pará. Vos también, Betty. ¿Qué te hice yo para que me abandone? No, pará. Decime, ¿qué te hice? No es con vos la cosa, nada que ver. Recibí una oferta para irme a laburar a Mendoza. Y creo que voy a aceptar. Ah, bueno, si era eso, está bien. Igual yo ya lo sabía, pero está bien. ¿Cómo que lo sabías? ¿Quién te lo dijo? Bueno, lo que pasa es que Moni, viste, estuvo con vos y, no sé, escuché una conversación que estabas hablando con una amiga y le estabas contando y bueno, vino y me lo comentó a mí, viste. Está bien. Yo lo único que te pido es que no se lo digas a nadie, ¿eh? Si realmente voy a tomar esa decisión, quiero ser yo quien dé la noticia. Está bien, no te preocupes. Y vos no te preocupes por tu caso. Mi amiga es muy canchera, además se especializa en divorcios, van a seguir corriendo los mismos honorarios. Tranquilo, todo va a ser igual. No, me parece que te equivocás. Porque si vos no estás, no va a ser todo igual. Camila, te habla Ignacio Rivera. Quería ver si podíamos hablar un rato, porque me parece que la última vez estuve un poco, digamos, mal. ¿Hola? ¿Hola? Camila. Sí. ¿Qué tal? Discúlpeme, lo que pasa es que estaba... No, está bien, discúlpame vos. Bueno, especialmente te quería pedir disculpas un poco por lo de ayer, se me fue un poco la mano. Yo soy muy duro con la gente con la que trabajo, pero me sucede porque en realidad soy duro conmigo mismo, ¿sabes? Y bueno, pero me pasa muy de vez en cuando, nada más. No, está bien, no hay problema, no se preocupe. Te siento un poco agitada, ¿estás bien? Sí, no, lo que pasa es que acabo de entrar recién, entonces corrí a atender el teléfono. Bueno, ¿podrás disculparme entonces? Por favor. Mira, me gustaría conversar con vos, si es posible, de vuelta en la confitería en la que ya nos encontramos, para hablar de la nota, por supuesto, y de algunas cosas que habría por delante, si es que no te asustó demasiado lo de ayer. Sí, claro, no hay problema. ¿En el mismo lugar, entonces? En el mismo, por favor. ¿A las 6 te queda bien? Sí, perfecto. Bueno, chau, gracias, ¿eh? Bueno, chau.